Ahora sí. Ahora sí. A ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a meterla, vamos a meterla con todo, cabrón. Y aquí, ahora sí se escucha. Sí, ya ahora sí se te escucha. Ya voy a compartir el de YouTube. De Instagram. Vale. ¿Puedes poner como que una pantalla de carga para que estén esperando o todavía no? Ver. Hermano, a ver, tú intenta subir la historia con el link porque yo cuando lo subo desde mi celular, no sé por qué los links que pongo no los direccionan a ninguna parte. O sea, aprietas clic ahí y no mandan a ningún lugar. Vamos, rey, rey, para empezar esta más cerrada.
Go to motionready.com to add this to your video and that, and that. Fire, smoke, 2D. Get it on Motion Array. Create this in just one click. MotionArray.com. Endless sound effects. Ahora sí me escucha. Pero mis hermanos me dicen. Creo que sí, ¿eh? Es acá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, sí, uno lo está probando, uno lo está probando. Ya. Ok, equipo, vamos a empezar con esta más eficaz, vale, que realmente repita. Ya, voy a dejar un poquito el micrófono para que no se escuche tan fuerte, ¿vale? Bueno, ya, si lo escuchan bien, coméntenme con un like que se escuche súper bien. Sí, se escucha bien. Ahora voy a darle una mejora a esto para que se escuche mucho mejor. Vale, denme un segundo. Vamos a cerrar aquí para que se escuche bien. Vale, no se escucha. Ya, se escucha bien, me dicen por acá. Gracias, gracias. No sé cómo solucionar qué. Vale, denme un segundito.
Ya. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Ahora coménteme si se escucha bien. Creo que sí. Ahora sí se escucha mejor, ¿no? Ya. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Así se escucha mucho mejor. Ya, equipo, ¿cómo están? Ya, mejor, 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 mejor. A ver, quisiera ver si se ve mi. Ya, ahora sí, ya, equipo, ¿cómo están? Espero que estén increíbles. Hoy, estas masterclass van a saber qué es lo que es un content specialist, qué es lo que es un content specialist. ¿Cómo te quedas con especial y cómo tú puedes vivir de ello? Vale, a ver. Voy a compartir pantalla. A ver, ahora. A ver, quizá que me confíes si me ve bien. Ahora sí. Ya. A ver, equipo, coménteme, ¿se escucha bien, todo claro? ¿Se ve? ¿Se ve eso aquí? Qué raro, pero ya. A ver, coménteme si se ve bien ahí. Ya, perfecto. Ya. Ahora sí, vamos a empezar con esta masterclass para que seas tú un MVP en el content specialist, siendo content specialist, ¿ok? Vamos a empezar con fuerza. Coménteme si se escucha bien, todo fino, todo correcto. A ver, los escucho. Me comentan ahí en los comentarios. Quiero leerlos si se escucha bien, se ve bien. Ya, estamos ready, equipo. A ver, los escucho. 10 de 10, me dicen. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, vamos a empezar, ¿vale? Igual esta masterclass, les voy a tratar de abordar lo mayor valor posible. Ya. Vamos a empezar. Ya. La masterclass del MVP Content Specialist. Vale, vamos a empezar con fuerza con esto. Así que nada, hacemos flor, empecemos. Lo más difícil siempre es dar el primer paso. Agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí. Es un jueves por la noche. Muchos de ustedes podrían estar haciendo hora, podrían seguir con alguien y no estarían acá educándose, pero los felicito a ustedes por tomar esa decisión de seguir aprendiendo, de tener esa hambre de seguir creciendo. ¿Vale? Así que nada, de corazón, empezamos con fuerza con esto. Bueno, básicamente me presento, yo soy Manuel Machuca, soy un joven de 21 años que yo empecé con esto en el 2021. ¿Vale? El primer video que subí fue este de aquí, ¿vale? Pueden ver a un Manuel con unos gestos, con una apariencia de inseguridad, con falta de confianza en mí mismo bastante, y también mi físico, que antes yo era muy flaquito, a mí me costaba demasiado hablar, tenía ese problema de tartamudear, cosa que hoy en día ya no lo tengo,
y pueden ver cómo yo empecé en el mundo audiovisual. Yo no empecé así, esto ya fue cuando estaba como que un año y avanzando. Yo comencé haciendo filmmaker con un celular, ¿vale? Hacía fotos con un Motorola G6 Plus. Era un Motorola con lo cual publicaba fotos y daba un par de deditos, pero no era la gran cosa. Más no era un impedimento para seguir creciendo. Voy a tomar agua porque está que se me seca la garganta, ¿vale? Bueno, así como pueden ver, ese soy yo, un joven simple como ustedes, común y corriente de carne y hueso, no tengo nada en especial. Más si sí desarrollé una habilidad que hoy en día me permite generar una buena cantidad de billete y poder vivir tranquilo y nada, o sea, eso les quiero buscar, ¿vale? Básicamente les quiero contar un poquito de mi proceso, de cómo fue que yo me convertí en un content specialist. Yo descubrí en la pandemia la fotografía, ya que yo decía, voy a estudiar comunicación audiovisual en la universidad, pero me iba a ir a periodismo deportivo. O sea, como me gustaba el fútbol, lo que más se me alineaba en ese momento era el periodismo deportivo. Así que dije, voy a iniciar con eso. La cosa es que estuve en una academia para prepararme a entrar a la universidad, cosa que al final, por COVID, vino COVID y dije, ya no, el tema voy a dejar la academia y voy a enfocarme al 100% en aprender de forma autodidacta. No saben cómo mis padres se opusieron a ello porque decían, Manuel, la universidad es algo seguro, la universidad te va a dar que comer en el futuro. Te va a dar ese cartón que te da seguridad. Y yo en ese momento, con miedo, a pesar de todo, dije, no, voy a ir tras mis sueños. Cosa que empecé siendo filmmaker, perdón, siendo fotógrafo, como pueden ver en la imagen de acá. Yo hacía fotos con una Nikon 5100, o sea, es una Nikon muy antigua, y sacaba unas fotos a medias, ¿vale? Por no decir malas, ya que tenía la calidad era muy mala de la cámara. Pero lo más importante de ello fue comenzar. ¿Vale? Porque nos podemos poner muchas excusas en el sentido de que, claro, como yo no tengo una buena cámara, no voy a hacerlo. Claro, como yo no sé hacer nada de eso, no lo voy a hacer. Y dije, voy a hacerlo a pesar de que yo no tenga los equipos que realmente quería tener, porque había muchos creadores de contenido, muchos filmmakers teniendo equipos profesionales. Y dije, ¿cuándo va a llegar ese momento? O sea, ¿cuándo me va a tocar? Y decidí avanzar, ¿no? Decidí confiar en el proceso. Sinceramente, a veces uno como joven quisiera adelantar esos procesos, quisiera llegar ya a ese nivel, pero no sabe que tras todo eso, tú tienes que pagar un precio, ¿vale? El precio emocional, el precio físico, el precio es a veces varias horas de trabajo sin descansar. Es sinceramente una de las partes más dolorosas que cuesta, pero la cosa es que cuando tú en tus primeros 2 a 3 años sigues de pie continuando, es porque el éxito que te espera después de eso es inevitable, ¿vale? Se lo juro, es inevitable. Aquí ya, esto es un proceso del 2021 hasta 2023, que este año 2023 fue el último año que fui filmmaker full time, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque yo dije, yo solo sé, en ese momento sabía grabar, editar videos y fotos, nada más, pero siempre sentía que tenía una limitante. O sea, yo veía como otros amigos facturaban 10 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil, 100 mil dólares, y yo a las justas llegaba a $1000, o hasta incluso llegaba a fin de mes ajustado. Lo mínimo que llegué a hacer como filmmaker era $100 al mes, ¿vale? Y cuando llegué a los $302 me creía la gran cosa. Con lo que les quiero decir con esto es que sentía que tenía un techo financiero, tenía un límite financiero. Y yo dije, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero vivir así, a las justas. Y dije, por más que yo hacía buenos videos, por más que tenía marca personal creciendo constantemente, no me gustaba, ¿vale? Hacía videos virales, pero no sabía cómo monetizarlo, no sabía cómo vender mi trabajo. Me costaba mucho, mucho, en serio, conseguir un cliente. Y si conseguía un cliente,
Máximo me duraba 1, 2, hasta máximo 2 meses y medio. ¿Vale? Fue muy difícil, sinceramente, pero bueno, es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Yo siento que justo esto me lo dijo un mentor. Tú o la gente no crece por falta de mentores correctos. Y fue una cachetada porque yo en ese momento no tenía un mentor, no tenía alguien quien me guiara para que yo pudiera avanzar en ese camino. Sinceramente fue difícil, pero una vez cuando empecé a avanzar con fuerza en ese proceso, sentía que con un mentor las cosas me salían más simples, las cosas me salían más rápidas y dije, necesitaba esto hace tiempo. Necesitaba esto y dije, tengo que ir por ello. Y claro, un mentor hoy en día no es gratis, tienes que pagar por ello, pero al pagar tú, no es que solo le das dinero a esa persona, sino ahorras un tiempo y evitas esos fracasos, esos problemas que ha tenido para que tú cometas otros. ¿Por qué? Porque fracasar es parte del crecimiento, fracasar es parte del proceso. Aquella persona que te diga que nunca fracasaba es porque está mintiendo, porque todos fracasamos en la vida. ¿Vale? Y bueno, ahora como pueden ver, es 2023, pero ha pasado algo que a mí me marcó bastante. Algo que casi dijera, voy a dejar esto. Y cuando digo casi, es porque estaba viendo otras opciones de cómo ganar dinero. Fue ahí donde empecé a entrar a redes de mercadeo, sabiendo que yo no era muy sociable. ¿Vale? Algo que me marcó mucho, ¿sabes qué puede ser? Dinero. Me costaba mucho facturar $1.000. Llegaba a las justas, a veces había días en los que ni siquiera podía apoyar a mi mamá en la casa, ni siquiera podía invitarla a comer a un lugar bonito, a un lugar decente, o le estaba pidiendo plata a mi mamá que me prestara. Paraba en esos momentos de incertidumbre donde dije, Dios, por favor, ayúdame. No quiero vivir así. No quiero sentir esa angustia de tener una inestabilidad financiera. Dije, papá, por favor, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Pues decir, chicos, fue muy difícil pasar esto, pero pasó algo increíble. Pasó algo que un mentor, que es David Goggins, me dijo, y se lo voy a decir en estas 3 frases, que para mí me marcaron mucho. Es fácil mirar hacia afuera y culpar a alguien más por nuestras circunstancias. Lo difícil es mirar adentro y aceptar la responsabilidad. Yo en ese momento echaba la culpa a de dónde venía. Echaba la culpa a mis papás por venir de un barrio humilde. Yo vengo de Villa María del Trufo, para aquellos que no sepan, de un cerro, ¿vale? Sé lo que es tener amigos que están jugando pelota contigo y me estén fumando. Sé que es que a veces no puedas comer lo que tú quieras por falta de dinero. ¿Vale? Otra de las frases de David Collins que a mí me impactó también es: no importa quién seas, de dónde vengas, la capacidad de triunfar comienza en tu mente. Yo cuando leí esa frase, dije: la mente lo crea todo. La mente lo crea, la mente lo crea y el cuerpo lo hace realidad. Es así. Y luego esta frase que hizo que cambiara mi mentalidad respecto al sufrimiento es esta, ¿no? Elige tu sufrimiento, el sufrimiento del sacrificio o el sufrimiento del arrepentimiento. Yo prefiero 1.000 veces hoy en día sufrir por el sacrificio que tengo que hacer para llegar a ese objetivo que quiero, para ese objetivo que Dios ha puesto en mi corazón, que estaba en mis 80 años arrepintiéndome de no poder aprovechar mi juventud, de no poder realmente hacer algo que realmente me apasiona. ¿Fue difícil? Sí. ¿Pero se pudo lograr? Sí. Gracias a Dios por ello, porque si no hubiera sido por él, no estaría acá. David Goggins es uno de los coaches que yo escucho. No es exactamente un coach, es un MVP, es un ex Navy SEAL, ha sido un militar, tiene libros increíbles de corazón
les recomiendo que vean más su historia, que lean su libro, que se llama No Me Puedes Quemar, que es un libro súper bueno, te va a hacer cambiar tu mentalidad y te va a hacer que la fortalezcas. ¿Vale? Es aquí donde ya, a pesar de todo eso, de todo el sufrimiento que viví, aprendí la habilidad que hacer con el especialista. ¿Cómo la aprendí? La aprendí en internet. Por mentores como Matías Molina, Ramiro Cubría, como Gonzalo Seri, como Agustín Nievas. Por ellos fue lo que aprendí, de su contenido gratuito. De ahí fue el que yo aprendí ya con cosas más, como que más técnicas, cuando compré ciertas mentorías que me ayudaron mucho más. También esto aprendí de Sergio Beguería, aprendí de Victorias, de gente muy top. ¿Vale? Y sinceramente les quiero compartir esto. Básicamente, ¿qué es lo que hace un content specialist? Les voy a explicar así. Un content specialist es aquella persona que al inicio va a ser tú, ¿vale? Desde cómo armar guiones, cómo saber grabar correctamente y cómo editar. Aquí en pantalla les estoy compartiendo, esto lo hice en un reel también, que les hablaba cómo yo le edito a mis clientes, cómo se hacen 30 videos en un solo día, ¿vale? 30 videos en un solo día. Le explico eso, cómo es que grabamos todo eso. Este proceso se los comento aquí fácilmente. Yo, mi equipo, al inicio era el que yo hacía todo, ¿vale? Y tú, hacer un turista, va a ser complicado, pero tú, cuando haces el servicio de content specialist, tú puedes delegar ciertas tareas, porque este servicio no se baja de los $1,000, 1,700, $800 como máximo, como mínimo, ¿vale? La cosa que, ¿en qué consiste ese servicio? Que se arma lo siguiente. El copywriter, que yo en este caso tengo ya un copywriter, se encarga de armar los guiones. Arma entre 20 y 30 guiones, dependiendo de cuándo quiere el cliente y de acuerdo al paquete que él pague, se le arma, ¿vale? Los 30 guiones. Una vez que los 30 guiones estén listos, ¿vale? Estén listos, ¿vale? Estén listos, se hace el proceso de la grabación, ¿vale? Dale. El proceso de la grabación. Una vez que el proceso de la grabación ya esté, se van a grabar. Y como yo decía en este reel, que lo subí el día ayer justo, que es, yo a mis clientes no se tiene que memorizar los 30 videos. No, es simple. Yo lo voy a editar parte por parte, párrafo por párrafo, o hasta una coma, para que lo vaya hablando más seguido. Y como esto sí o sí tiene que ser en un trípode, va a ser más simple editarlo en edición. Solo es cortar esos espacios vacíos. Y la edición va a ser mucho más dinámica, va a ser mucho más concreta, ¿vale? De ahí la parte de la edición. Yo tengo videos en mi canal de YouTube que pueden ver acá, donde yo explico cómo editar estos tipos de videos. Son videos súper simples de editar. Mi equipo lo hace en Catwalk, yo lo hago en DaVinci, mi marca personal, y así, ¿vale? Hay varias plataformas en las cuales tú puedes editar estos videos. Este es un cliente que se llama Daniel Tiburón, que es el tiburón de las ventas, un mayor experto en ventas aquí en Perú, ¿vale? Ah, bueno, seguimos. Y de ahí les voy a comentar es un content specialist en un embudo. ¿Vale? Esto por acá, como pueden ver, es un embudo. ¿Vale? Este es un embudo de ventas a las cuales a un cliente de Colombia ya le hemos hecho facturar más de $10,000 en solo un mes. ¿Vale? ¿Y cómo consiste esto? El content specialist es aquella persona que se encarga de armar estrategias para Instagram, para Meta Ads, todo el tema de Meta, para Google, para YouTube Ads, ¿vale? ¿Y qué consiste esto? Es en armar buenos guiones atacando directamente a tu cliente ideal cuando es tráfico de pago, ¿vale? Tráfico de pago. Y cuando también es contenido orgánico. Uno de los problemas principales de algunos negocios es que solo hacen ads de paga, pero cuando van al perfil de la gente, de ese cliente que les está leyendo su anuncio, y ven que su perfil, uno, no está optimizado, dos, no tiene un reel que acaba de subir, sino tiene videos antiguos de años pasados, la conversión del cliente te va a ser mucho más cara. ¿Por qué? Porque no has hecho ese proceso de conversión para que el cliente pase de ser su desconocido a ser su amigo. ¿Vale?
Y eso es primordial. Es por eso que también el contenido especial se encarga de armar contenido orgánico. ¿Por qué? El contenido orgánico, los reels, todo, el post, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en TikTok, son potenciadores de anuncios para que cuando la gente vea que hagas ads, pero a la par tienes buenos videos subiéndolo cada día, eso va a hacer que ese contenido que hagas, la gente se enganche más. Y acá hay una regla de las 7 horas. La gente cuando consume tu contenido más de 7 horas, pasa de ser su desconocido a ser tu amigo. Y te pregunto, tú me estás en este video, ¿qué es más fácil comprarle a un amigo o a un desconocido? Y ahí básicamente te arregla eso. La gente compra más por confianza. Y las marcas personales, como hay un rostro, generan mucha más confianza. ¿Vale? Acá lo pueden ver, es TikTok, LinkedIn, Reels, Shorts, Instagram, Outbound, Shoutouts, YouTube Ads, el tráfico de pago, ¿vale? Y toda esta parte se encarga del Content Specialist. Esta parte de acá se llama la etapa de atracción. Atraemos gente hacia nuestros clientes para que nuestros clientes tengan más potenciales leads, más potenciales clientes para ellos, ¿vale? Una vez que tenemos eso, les quiero comentar qué significa Instagram Outbound y Shoutouts. Acá, como pueden ver, Shoutouts significa un Shoutout, es un mensaje público de reconocimiento o promoción dirigido a una persona, marca o evento en las redes sociales. Esto se usa para generar más visibilidad. Por ejemplo, cuando un experto, en mi caso, le etiqueta a otro experto, eso es como un Shoutout. ¿Vale? El Instagram Outbound es cuando tú tienes otra plataforma, por ejemplo YouTube, y decides llevar a tu gente a Instagram. Y la gente que llevas a Instagram se llama Instagram Outbound, como lo puedes ver acá. ¿Vale? Que dice, se refiere al tráfico que sale de la plataforma de Instagram hacia otras web o aplicaciones. Eso incluye enlaces que llevan a los usuarios de fuera de Instagram a páginas web. Por ejemplo, nosotros con nuestros clientes, cuando tienen un servicio, una mentoría high ticket, 2.000, $3.000, lo que se le hace a esa gente es que se le envía un link para que agenden una reunión en un Calendly en el mismo chat de Instagram, haciendo que la gente salga de Instagram para que entre al Calendly y agende su reunión y luego en la reunión cerrar con la venta. ¿Vale? Eso es lo primordial, lo primordial. ¿Vale? Es importante para los creadores de contenido, los profesionales de marketing, comprender cómo los usuarios interactúan con estos enlaces para comprender mejor el impacto de su opinión en redes sociales. ¿Ok? Bueno, básicamente, ¿por qué este es un gran modelo de negocio? ¿Por qué esto? Porque esto es algo que hoy en día, en el 2024, funciona mucho. Y se lo voy a comentar acá. Básicamente, lo más primordial de esto es que miren. Con estas tres imágenes les digo todo. Uno, ganas en dólares. Si no ganas en dólares, ganas lo que eso vale en tu país. Por ejemplo, en Perú. Acá cobramos entre 1.000 a 2.000 dólares, hasta $3.000 por servicio que hacemos. ¿Vale? Va, así que nada. Sería eso. Después, libertad. ¿Por qué libertad, chicos? Les digo lo siguiente. Con un empleo tradicional, vas a estar amarrado a un lugar de 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, siguiendo el camino de la rata, que básicamente es lo mismo todos los días y tener libre los fines de semana, entre comillas. ¿Vale? Ser un ponente especial, tú puedes trabajar con clientes de todo el mundo, puedes trabajar con clientes de Colombia, con clientes de Perú, con clientes de Panamá, con clientes de Chile, con clientes de Argentina, con clientes de Brasil, con clientes de varias partes de Latinoamérica y del mundo. Si hablan tu idioma, mucho mejor. Y básicamente para esto es súper sencillo, ya que tú solo requieres tener una laptop y poder tener internet. Nada más. O sea, nada más. ¿Y por qué es demandada? Porque hoy en día, si tu negocio no está en redes sociales, es posible que muera. Casi más del 75% de los negocios hoy en día están que migran a las redes sociales, cosa que es importante para ellos tener un content specialist que les genere tráfico, que les genere audiencia, que les genere visibilidad, ya que si no hay eso,
No van a poder tener más ingresos en las agencias, no van a poder tener más ingresos en los negocios, no van a poder tener más ingresos en las empresas, no van a poder tener más ingresos en las marcas personales que las requieren. ¿Ok? Y nada, seguimos. Y básicamente, miren, ¿qué necesitas? Yo he empezado así, chicos, con mi camarita, como ven acá, con un aro de luz. Un aro de luz. Hoy en día, tengo un equipo más profesional, tengo una luz pro, tengo una computadora súper buena, tengo un equipo grande de 7 personas que sigue creciendo constantemente. ¿Y qué necesitas para esto? Un celular. Para iniciar, después tienes que tener una PC o una laptop, sí o sí. Conexión a internet y sobre todo, muchas, muchas ganas de crecer. Si tú no tienes ganas de crecer, no tienes ganas de aprender, hermano, por las puras estás acá. Por las puras estás acá. ¿Vale? Mejor vete a perder el tiempo, gastando tu tiempo un fin de semana en esos tonos, en esas fiestas, que al final te van a llevar más que la destrucción. Más que una vida triste, más que una vida mediocre. ¿Vale? Es el chico. Es eso. ¿Va? ¿Y cómo yo puedo ofrecer mi servicio de content specialist a clientes? Les comento, es súper simple. Básicamente, la manera acá es tú prospectando, escribiendo en Instagram, escribiendo en LinkedIn a la gente vendiendo tus servicios. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, la semana escribes a 100, mínimo 10 te responden y mínimo cierras a uno. Así. ¿Vale? Son cálculos. Estos cálculos nunca fallan. Aplícalos y vas a ver que vas a funcionar. O la una que yo he visto y voy a testear y voy a lanzar como contenido es ir a negocios locales físicos y preguntarles en qué nivel están. Y de cualquier nivel están, si tienen redes sociales o no, apoyarlos desde ahí para generar credibilidad, para que vean que las redes sociales puede ser un canal muy grande de tráfico para que ellos hagan mucho más dinero. ¿Vale? Sería eso lo primordial. Y eso sí, si ustedes quieren saber más de cómo hacer esto con más ejemplos más prácticos, entren a mi cuenta de YouTube. Acabo de ver todo. Desde cómo editar videos en Masterclass de edición, cómo ofrecer tus servicios, cómo prospectar a clientes en LinkedIn, Instagram, y también cómo venderlos. Que aquí fue una mentoría que tuvimos también con Daniel Iriarte, que es el tiburón de las ventas, que es mi amigo de negocio, ¿vale? Acá, con nuestros 3 videos, fácilmente te puedes cerrar tus $500, mínimo, mínimo, ¿vale? Súper, súper simple esto. No hay magia acá, ¿va? Y para esto lo más importante, chicos, es que yo tengo un cupo disponible. A la persona que tenga ese video, que puede que posiblemente lo van a ver en YouTube también, es posible que ya no tenga cupos, pero ahora solo me queda un cupo, porque he hecho esta mentoría de mi content specialist, que es solo la punta de la isla de lo que van a ver. Es solo la punta de la isla. Ahorita ya tenemos 5 cupos disponibles, 4 ya se han llenado, nos queda uno. Y como nos queda uno, voy a dar eso a una sola persona. ¿Vale? Y la cosa, chicos, es que acá debo decir algo súper importante. Esta mentoría tiene un precio, ¿vale? Tiene un precio que va a ser, no es barato, ¿vale? No es barato, más sí el valor que tú vas a tener de esto, la promesa que tú le generes tus 1.000 a 3.000 dólares dentro de los 90 días, ¿vale? Dentro de los 90 días. Va, así que nada. Eso ha sido todo de mi parte. Si hay preguntas que quieren que me quieren hacer, las leo. ¿Vale? A ver, los leo en los comentarios. Está todo ok. A fresh. ¿Vale? Si no hay comentarios, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias de corazón. Espero que esta masterclass les haya aportado mucho valor. Espero que esta masterclass les haya ha sido de mucho conocimiento. Esto es solo la punta del iceberg de lo que realmente se va a hacer. Vale, chicos, les digo eso. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo.
el video de YouTube y